Bueno, amigos, un año más y van unos cuantos, nos reunimos en torno a una idea común. La de pensar en un mundo en paz, sin armas, sin guerra. Un mundo, una nación, un pueblo capaz de echar la vista atrás y aprender de lo vivido y sufrido. Desgraciadamente, el hombre es violento por naturaleza. Y la violencia no la ejercen solo con armas, fusiles, cañones, tanques, sino que es capaz de disfrazarla de normalidad, de entidades de pesos internacionales cuya afrenta es condenada por el poder. No conozco ni una sola arma que jamás trajera la paz. No conozco ningún conflicto que sirviera para mejorar la calidad de vida de los hombres. Solo la paz que le precede. Entonces, ¿no sería más sencillo evitar los conflictos para garantizar la paz? Las armas se inventaron con el único fin de matar, nunca proteger la vida. No se prueba la eficacia de una escopeta o un misil en función de las vidas o blancos que fallan. Las armas, los militares, se crearon con la única y despreciable razón de matar. Matar a quienes el poder considera enemigos. Y esos enemigos pueden estar representados desde por otras naciones hasta por los propios ciudadanos de un mismo territorio nacional. Hoy estamos protestando por la presencia de armas, de guerras, de bases militares. Pero hoy quiero protestar por todas esas armas que desde el poder, poder político y financiero, se enseñan a diario a quienes utilizan la palabra. El derecho a protestar, armas que apalean las cabezas de cuanto intentan gritar que no es justo que el pobre sea cada vez más pobre y el poderoso cada vez más poderoso. Realmente me produce asco aquellos que escudados en el poder utilizan su porra para apalear a indefensos ciudadanos que están hartos e indignados de ver cómo cada día tienen que realizar malabarismos para sacar adelante a una familia. Harto de ver que esos bancos que pretenden engullirse sus viviendas y encima seguir cobrándoles una hipoteca son inyectados de cientos de millones recogidos de sus impuestos. Estamos en guerra, sí, en guerra. La guerra que nos ha declarado el poder político y económico, orquestado y dirigido por los medios de comunicación afines a los mismos, o aquellos que cobardemente callan y miran hacia otro lado a la espera de mejorar sus cuentas y de resultados. Una guerra al corazón mismo del pueblo. La familia en toda su amplitud social y sexual. El gobierno dispara con balas como la subida del IVA, subida de los impuestos generales, suspensión de la deducción de vivienda, suspensión de pagas extra a funcionarios, reducción de la prestación por desempleo. Cuando hoy conocemos que en Andalucía ha crecido el desempleo más de un 35% en los últimos trimestres, dejando más de 1.400.000 parados en nuestra comunidad, superando en 10 puntos la media nacional. Reformas de pensiones, recortes de subvenciones y miles de disparos más para hundir a este barco que es el pueblo. Me niego a que los poderosos nos tachen de criminales por decirle a la cara que estamos hartos de sus atrocidades. Me niego a que el Estado me tache de criminal por alzar mi puño al cielo condenando la barbarie o mi ordenador junte letras para denunciar las miles de injusticias que en nombre del Estado... Muy bueno, sí, señor, muy bueno, muy bueno. Bravo, muy bueno. Sí, señor. Sí, señor. Muy bueno. Que en nombre del Estado se cometen a diario. Me niego al dogma paternalista que intenta a base de palos grabarnos en el cerebro que del Estado el hombre es orden y del hombre el Estado es violencia. Mis ideas no son violentas porque las proclamen mi derecho como persona. Estoy harto de esta poca vergüenza y de tanta hipocresía de un Estado que recorta hasta la sociedad, hasta el límite máximo de la familia, los derechos para que nuestros hijos puedan disfrutar de una educación pública digna y el trabajador pueda utilizar un sistema sanitario. Nos quieren hacer creer que hasta ahora hemos disfrutado de una escuela y una sanidad gratis. Es mentira. Nosotros no disfrutamos de nada gratis. Lo pagamos con creces. Sí hay dinero para colegios y para hospitales. Lo que ocurre es que no hay tanto dinero para repartir entre tantos chorizos y políticos de pandereta como existe en este país. Nuestro esfuerzo, trabajo, nuestros impuestos son garantía económica para el mantenimiento de nuestro estado de bienestar,
pero nos quieren hacer creer que no es así. Que los ciudadanos de bien, que los pobres de bien, que los que no somos ni políticos, ni banqueros, ni chorizos, ni mafiosos, ni ricos condescendientes con los parias del mundo, gozamos de comodidades cuando lo que reclamamos son nuestros derechos ganados con nuestro trabajo y sacrificio. El hijo del minero debe de tener el mismo derecho a estudiar que el hijo del banquero. Recortan en educación y aumentan en miles de millones el gasto de defensa. Defensa de un país que ha estado vendiendo armas a países. España ha vendido armas a Gaddafi, al que después repudió como un caudillo asesino. España ha vendido las bombas racimos que tanto han sido denunciadas. Ha vendido armas a países en conflicto y no le ha importado entonces su falsa moral católica. España, premiada junto al resto de países de la Unión Europea con el Nobel de la Paz, por mirar para otro lado cuando los Balcanes sangraban o cuando asisten impasibles genocidios liderados por dictadores educados en colegios del viejo continente. Y en promedio, esta ignominiosa pujanza del nacionalcatolicismo, ese que hipócritamente proclama el amor en Cristo y bendice con agua los tanques y los cañones de los militares, los que se humillan ante tratos de colores y condenan el amor entre dos personas del mismo sexo. ¿Habrá algo más condenable que quienes piden cada misa la paz entre los hermanos bendigan después a los ojos de Dios las máquinas que los hombres han construido para matar a sus semejantes? No soy militarista. No creo en ningún mensaje de paz que venga lavado por medallas de colores y estrellas en los hombros. No existe ningún motivo para que derramemos ni una sola gota de nuestra sangre para un país que, como dijo acertadamente la Torre Reco, es una puta estafa, un puro invento. Un país es algo para lo que nadie me ha pedido mi opinión. Es en la guerra moriréis por su dinero y moriréis por su interés. Yo no pienso ir, y espero que vosotros tampoco. Gracias y viva el pueblo en paz.